Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Esta es una celebración de gran relevancia para nuestro país. Colombia era originalmente habitado por diversas comunidades indígenas y sufrió varios cambios durante la llegada de los conquistadores españoles. En esta conmemoración queremos resaltar la historia de los indígenas Yurbaco, quienes habitaron en todo el territorio de Turbaco, incluyendo las instalaciones de nuestro Jardín Botánico Guillermo Piñeres. Los yurbacos hacían parte del partido de Cartagena y, según algunos historiadores, eran parte de los caribes y se mantuvieron como un conglomerado social racial que habitó las colinas de lo que hoy conocemos como Turbaco, desde donde dominaban otras tribus cercanas. Los yurbacos eran conocidos por ser grandes guerreros. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, fueron muy feroces y dieron una dura batalla que duró más de 20 años para ser sometidos. En una de esas batallas murieron muchos españoles, entre estos Juan de la Cosa, debido a flechas envenenadas en 1510, y por eso fueron considerados por los españoles la gente más feroz de toda la tierra firme. Vivían en un pueblo grande que estaba cercado por tres palenques de madera que predominaban sobre los demás pueblos de la región. Sus casas e iglesias eran hechas de madera, piedra y techos de paja. Todas las tribus tenían su poder local. Aquí cada una de estas autoridades era autónoma e independiente de otros pueblos, donde su máximo líder era el cacique principal, que podía tener varios caciques secundarios, y los mohanes, que ejercían el poder religioso. Los yurbacos adoraban varios dioses, entre estos al dios Sol y la Luna, liderados por un mohán que tenía un templo cerca de los volcanes consagrado a la diosa Semi, con poderes curativos y por lo tanto era ampliamente visitado por todos los indígenas. Los colonizadores españoles difundieron el rumor de que los indígenas eran caníbales y por lo tanto la reina Isabel expidió la prohibición para poder cautivar y esclavizar a los caribes rebeldes, lo que dio origen al proceso de sometimiento y esclavización de los indígenas en toda América, bajo el pretexto de expandir la fe católica y generar riquezas al reinado, batalla que pudieron ganar gracias al amplio número de soldados enviados y a la propagación de enfermedades del viejo mundo. Hicieron muchas figuras, principalmente en arcillas de sus deidades u objetos que servían como herramientas o adornos, jarrones, vasijas, molinillos, lanzas, etc. Muchas de estas figuras se han encontrado en excavaciones arqueológicas que se encuentran hoy en el Museo Yurbaco. Es mucho lo que podemos aprender de nuestras etnias indígenas. Lastimosamente, muchas de esas se encuentran en peligro de extinción. Es nuestro deber preservar su legado y garantizar su continuidad.